Muy buenas superhéroes, hace justo una semana se lanzó la Zack Snyder Justice League, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, y como ya sabéis, pues dedicamos un vídeo review a hablar de la película, evidentemente, tenemos crítica en el blog, pero quería hacer ahora un vídeo especial, opiniones de colaboradores del blog. Así os traigo este pequeño vídeo donde recojo algunas de las opiniones que tuvieron los compañeros cuando vieron por primera vez, porque hay algunos que ya lo he visto más de una vez, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Tal y como la vieron, grabaron estos vídeos y esto es lo que os traigo aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis dejado vuestra opinión. Y nada, vamos a ello, dentro intro. Saludos amigos de Blog de Superhéroes, por fin hemos podido disfrutar de Zack Snyder's Justice League y creo que ha estado a la altura de las altísimas expectativas que muchos habíamos depositado en ella. Y en primer lugar yo resaltaría cómo supone todo una celebración del universo de DC y del propio concepto de superhéroe. Creo que está a la altura de esa escala épica que podía exigirse en un evento cinematográfico de esta magnitud, que reunía a todos estos grandes iconos de DC. Creo que a nivel de espectáculo visual, de festival épico, no se pueden poner demasiadas objeciones porque resulta un espectáculo apabullante, deslumbrante, una maravilla visual, en mi opinión, además con un muy buen ritmo que hace que esas cuatro pedazos de horas se transcurran como si se tratara de mucho menos tiempo, ¿no? Creo que en películas con un protagonismo tan coral a veces es difícil integrar los trasfondos tan distintos de cada personaje, y aquí creo que se consigue, ¿no? Se consigue entrelazar las historias, los contextos de cada personaje de forma magistral, que hace que el ritmo, que beneficia en gran medida al ritmo narrativo y hace que discurra de forma muy, muy fluida y dinámica. Y en cuanto al tratamiento de personajes, creo que ahí ha habido un resultado excepcional en la mayoría de los casos, ¿no? Podríamos empezar por Batman, mi personaje favorito, que nuevamente creo que ha obtenido un tratamiento exquisito por parte de Zack Snyder, cuyo arco de desarrollo deriva directamente de Batman v Superman y es consistente con lo visto previamente, ¿no? Sobre todo con ese final más optimista y positivo de Batman v Superman, en el que consigue salir de ese pozo de cinismo y de escrimiento en el que estaba sumido durante gran parte de esa película. Y al final la catarsis emocional que supone para él el ejemplo de sacrificio supremo de Superman, pues hace recuperar la fe en la humanidad y en su misión, y asumir una posición más proactiva a la hora de reclutar guerreros, de buscar a esos superseres que puedan ayudarle a enfrentarse a la terrible amenaza que se cierne sobre la Tierra, ¿no? Ese es el Batman que vemos aquí desarrollado. Con ese trasfondo emocional tan, tan interesante, tan específico de esta versión. Y a nivel visual y de acción, pues sigue manteniendo el excelente nivel que habíamos visto en Batman v Superman, ¿no? Tenemos y el otro gran icono de DC Comics, Superman, ¿no? Superman, que aquí obtiene toda la solemnidad y majestuosidad que se requería en un momento, en un punto tan álgido de su desarrollo como el de su resurrección, ¿no? Y aquí se dota de una gran emotividad a todas las escenas que le implican. Y a nivel visual, pues tenemos esa gran novedad del traje negro que funciona de forma excepcional, ¿no? Y sus escenas de acción también resultan deslumbrantes, maravillosas. Y Wonder Woman, la que completa la trinidad clásica de DC, pues también tiene un genial tratamiento, y sobre todo interesante su integración en su propia mitología de las Amazonas, de Temiscira,
cuyas implicaciones con el villano hacen que el enfrentamiento de Wonder Woman con el villano Steppenwolf pues adquiera características ya más personales, ¿no? Y dota de un especial interés. Y aparte tendríamos a los tres personajes que hacían su debut cinematográfico en esta película, ¿no? Su primera aparición cinematográfica, entre los que destaca Cyborg, ¿no? Cyborg, en principio el personaje más desconocido, menos relevante, por así decir, de estos seis miembros de la Liga, que bueno, que tiene un desarrollo dramático pues sublime, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de su trauma familiar, y que en gran medida es el conductor del relato, en cierto sentido. Por eso cuando ya vemos que cuando Zack Snyder afirmaba que a cierto nivel era el alma, corazón de la historia, pues no hablaba en vano, ¿no? Aquí consigue hacer muy interesante el personaje de Cyborg. Vemos a Aquaman, cuyo concepto de personaje renegado, outsider, que huye en principio de las responsabilidades y después tiene que aprender a trabajar en grupo, a colaborar en los eventos que requieren de su intervención, pues está muy bien desarrollado, ¿no? Desde ese enfoque. Y bueno, pues también los elementos de la mitología de Atlantis que le rodean pues resultan bastante interesantes. Y nos quedaría Flash. Flash es el personaje que más dudas me suscita, ¿no? En el que puedo poner más pegas por quizá la carga excesiva de humor que se le adjudica, que aquí no resulta mal integrado ni que rompa el tono épico de ciertas escenas, ¿no? No es que esté insertado en momentos en los que no proceda, sino que resulta excesiva quizá la cantidad. Se remarca demasiado quizá la condición de desahogo cómico de este personaje, y sería con el que puedo tener más pegas, pero ya digo que de los otros cinco pues no puedo poner ninguna objeción y me resulta maravilloso el tratamiento otorgado a los otros cinco miembros de la liga. Y en cuanto a villanos, ¿no? En cuanto a villanos, pues está esa gran renovación de Steppenwolf con respecto a la versión de cines de 2017, ¿no? Que bueno, que supone aquí es una mejoría a todos los niveles, tanto a la hora de resultar más aterrador para sus enemigos, ¿no? De infundir, es un aspecto que va más orientado a infundir terror, sino también a nivel de espectacularidad visual, ¿no? Ese concepto de la bioarmadura, casi de la armadura orgánica que responde a sus emociones y tal, y cómo resulta visualmente en combate, pues es deslumbrante, ¿no? Es uno de los grandes puntos positivos en cuanto a los villanos. Y por supuesto tenemos a uno de los grandes iconos de DC, a Darkseid, que hace aquí su debut cinematográfico y pues resulta sumamente interesante, ¿no? Y hablando de Darkseid, ya podemos citar pues todas esas semillas que plantea la película para posibilidades de expansión futura, ¿no? Del arco narrativo de Zack Snyder, entre las cuales está el contexto de Nightmare, que tanto llamaba la atención, ¿no? De todo el mundo, y que se plantea más bien como epílogo, pero que todos los elementos que rodean a ese posible futuro apocalíptico pues resultan sumamente interesantes, ¿no? Consiguen dotarles de ese aura de misterio, ¿no? Que hace que todos queramos que vamos que salgamos queriendo ver mucho más de este arco narrativo, ¿no? Y pues otros aspectos de la película como la banda sonora, pues creo que están muy bien usados, ¿no? Y en este caso con Yankee Excel, el compositor de la banda sonora, que creo que acompaña muy bien por ejemplo, los momentos de acción con
con temas musicales que evocan más el estilo rock and rollero y demás. Y épico cuando debe ser épico. También tenemos algunos temas de Hans Zimmer para acompañar los momentos emotivos de Superman. Y creo que vamos, no, también me ha resultado muy bien, un elemento muy, muy remarcable de la película. Así que estoy contentísimo con esta película. Y quizá nos quede también el otro elemento novedoso, que es la introducción del Joker de Jared Leto en estas escenas de rodaje adicional. Y que creo que obtiene su redención a ojos de todos aquellos que habíamos cuestionado su participación en Escuadrón Suicida, al menos en la parte que se ve que en la versión de cines, y que aquí pues tiene un tratamiento muy, muy distinto y una conversación con Batman de un interesantísimo trasfondo emocional y dramático. Así que, en resumen, estoy salido contentísimo de la película y deseando volverla a ver. Habrá un montón de revisionados y disfrutarla, sacarle todo el partido, porque hay muchísimo que destacar en tantas subtramas tan bien integradas, en tantas mitologías asociadas a cada personaje. Esto es un evento épico para disfrutar por todos los fans de DC. Y nada, espero que os guste tanto como a mí y que todos disfrutemos de esta gran celebración cinematográfica del universo DC. Un saludo, amigos de los superhéroes. Muy buenas, superhéroes. Aquí os traigo mi opinión sobre la Zack Snyder Justice League, que me ha gustado mucho, pero yo pienso que no es una obra maestra, como se estaba diciendo, ¿no? Se estaba prejuzgando ya desde mucho antes esta película. Yo creo que tiene pocos problemas, pero los pocos problemas que tiene, en mi opinión, son bastante gordos, ¿vale? Son bastante importantes. Y bueno, voy a comentar un poquillo así en términos generales. Me gusta que los personajes han tenido mucho más desarrollo, ¿no? Han tenido mucho más tiempo de desarrollo, más escenas. Está todo mucho más conectado, obviamente. Pero realmente la historia me parece que es la misma que la que nos habían enseñado la versión del 2017. Realmente, si pones sobre el papel, escribes un resumen de la película en 1000 palabras, ¿vale? Obviando las minucias, obviando los detalles pequeños, haces un resumen y realmente la película es lo mismo. Es lo mismo, pero una versión extendida. Cambian muchísimas cosas a nivel audiovisual, obviamente, y también de diálogo, pues algunos diálogos que hay que son nuevos y muchas formas que se han hecho de otra forma y tal, pero realmente la estructura yo la veo muy similar, ¿no? Y a mí es un poco la pega, ¿no? Porque yo esperaba algo radicalmente diferente a lo que habíamos visto y realmente no lo veo tan diferente. Personalmente no lo veo tan, tan sumamente diferente como nos vendían, como nos estaban vendiendo, ¿no? Que esto era la revolución y tal. Yo no lo pienso. Sí que vemos a Steppenwolf, tiene más frases, más desarrollo. Está muy bien explicado aquí, ¿no? Está mucho mejor su trasfondo, ¿no? Su objetivo. También los parademones salen muy bien reflejados aquí en esta película, dan más miedo, ¿no? Son más poderosos, ya desde el principio lo vemos como tienen mucho más poder. En la otra eran como los masillas de los Power Rangers, y aquí pues tienen ya su resistencia y tal. Pero luego tenemos otros personajes como Flash. A mí ha sido también un poco decepcionante a mitad, porque sigue siendo un chiste con patas, como digo yo, ¿vale? Sigue siendo eso, pero me parece que los chistes son menos tontos, ¿no? Los chistes son de un poco de otro estilo, ¿no? No son tan, tan tontos, pero sigue siendo un chiste con patas. A pesar de eso, sus escenas y su desarrollo personal, las dos o tres escenas extra que tiene, ¿no? De desarrollo del personaje, me han gustado, están muy bien. Tengo mucha ganas de ver su película. Y las escenas de acción que tiene él, pues vemos cómo utiliza sus poderes y tal, están excelentes, ¿no? O sea, muy bien. Luego, el personaje de Cyborg, sorprendentemente, me ha parecido que está bien, está aceptable.
aunque me ha parecido un poco rollete, ha llegado un momento que no he llegado a conectar con él, ni en la película. El problema, mi problema, es que no he llegado a suponer a tener un trasfondo como lo tenía El Hombre de Acero, o Batman v Superman, incluso Aquaman. A mí tenían varias escenas, estoy hablando hasta de Aquaman, o sea, varias escenas que a mí me emocionaban, o sea, que eran muy impactantes, ¿no? En cambio, en esta película, pues me ha faltado un poco eso, ¿no? Me ha faltado un poco eso, salvo la escena final que vemos a Superman cuando aparece con la música del Hombre de Acero ahí peleando. Es bastante potente, pero el resto de la película tiene un par de escenas por ahí también que... Pero tampoco a nivel emocional, a nivel argumental de los personajes, no le veo, le veo que falta ahí sentimiento. Me ha faltado más sentimiento, como que más valores, ¿no? Que tenían las otras películas. Las otras películas tenían un mensaje mucho más profundo, en mi opinión. Esas películas tenían un mensaje mucho más profundo. Esta es mucho más ligera. Y es un contraste, porque aparte de ser más ligera, es la más larga de todas. Es la más larga de todas. Y no sé, me ha sorprendido eso, que no yo esperaba otra cosa, ¿no? Radicalmente mucho más emocional que Batman v Superman, o mucho algo diferente, no sé, y me ha decepcionado en ese sentido. Wonder Woman tiene mucho peso también argumental, Batman también tiene sus escenas, pero tampoco es que lo vea yo ahí, no, es que tenemos que estar todos más unidos, tal, tienes que estar todos más unidos, tienes que buscar a gente para pelear en esta guerra. Y no preguntas por la Bat-familia, ¿dónde está la Bat-familia? No piensas en Robin, o ni siquiera Alfred, ni siquiera lo menciona. O sea, ¿qué pasa? ¿Que has estado los 20 años esos solo? Ni siquiera mencionas a la... O sea, no tiene Bat-familia ahora mismo, ¿no? O sea, es que Batman nunca... O sea, me suena muy raro que Batman haya estado en solitario 20 años, la verdad. Luego, aparte de que Batman ahora tiene poderes de premonición, ¿vale? Porque aquí... eso es otro tema que no me ha gustado cómo lo han resuelto, porque en Batman y Superman teníamos el flash forward del mundo pesadilla este, y claro, todos pensábamos que Barry Allen había viajado en el pasado, atrás en el tiempo, y aquí te lo explican que Bruce dice que tuvo un sueño, una premonición, dice la palabra premonición, y luego, al final, en el epílogo, el tío tiene otro sueño y ya está, el tío es un vidente y ya está, aquí es lo que hay. En esta película Batman es vidente y ya está. O sea, eso de que Flash viaja atrás en el tiempo, ¿para qué? No, aquí vamos a poner que Bruce tiene sueños, tiene premoniciones. No sé, a mí eso no me ha gustado nada, respecto a la estructura y el tema de los capítulos y tal, a mí me parece una estupidez, ¿vale? No entiendo que hayan separado un capítulo, bueno, esto es algo más del director. Igual que el tema de los cuatro tercios, para mí no tiene ningún sentido, que haya hecho la película en cuatro tercios, sabiendo que el 99% del público la va a ver en 16 novenos. O sea, tú sabes que la vas a estrenar en HBO Max y sabes que todo el mundo tiene pantallas planas, ¿por qué no la sacas en 16 novenos? Por tus santos cojones. Igual que porque lo que estamos comentando, que lo de los capítulos, que no le encuentro tampoco sentido. Y lo de meter ahí 4 horas, que en mi opinión, bueno, a las 3 horas y media me he fijado que la película ha terminado, por así decirlo, ¿no? Empieza el epílogo y dices, vale, la película dura 3 horas y media. Y el epílogo realmente me ha parecido de relleno total. La típica escena post-créditos que te dura 2 minutos, 5 minutos, pues aquí te han cascado casi media hora de escena post-créditos. Me ha parecido un relleno absoluto, totalmente prescindible. Y de las 3 horas y media que dura la película, pues yo sinceramente pienso que le vendría muy bien un tijeretazo y que la película hubiese durado, pues, como mucho 3 horas, ¿vale? O 2 horas y media, 3 horas, y suficiente, suficiente. Hay muchas escenas que seguro que se pueden recortar, segurísimo. Y porque realmente es eso, el plan que tiene Steppenwolf en esta película, está todo eso, está muy bien explicado, muy bien, pero de forma excelente. Me ha encantado eso, me ha encantado toda esa parte, cómo ha explicado todo eso, porque la otra película era más un mago lo hizo y ya está, ¿no? Ahí no, la versión de cine no te explicaba nada de esto, era todo más casual, ¿no? Y aquí pues sí que se han parado a explicártelo todo muy bien y está muy bien, ¿no? Exactamente. En tema del aspecto audiovisual, también este Steppenwolf está espectacular. Realmente los efectos visuales yo tenía miedo y solamente han cantado en un par de ocasiones cuando, bueno, aparece el detective marciano. Los efectos visuales, la verdad es que son bastante lamentables, y un par de veces que también aparece Darkseid, a mí me parece que está sacado de un videojuego
de PlayStation 3. Los efectos visuales, no me creo ese físico, no me lo creo. No me parece una persona, no me parece un ser viviente, no me lo parece. Steppenwolf, como es así una especie de máquina, que parece como un androide así, por la armadura esa. Pues bueno, aunque en algún momento me he recordado también a los Power Rangers, ¿no? A los villanos estos, pero bueno, está muy bien hecho, ¿no? El tema todo brillante y tal, esa como una especie de armadura biológica, algo así, está muy bien, la verdad. Entonces, bueno, no tengo ninguna pega, la verdad, con los efectos visuales. Cyborg también se ve muy bien, el 99% de la película se ve todo muy bien, la verdad. Y no tengo pegas en ese sentido. La música también me ha dado un poquillo así porque está un poco regular, ¿no? Regular. Yo creo que las anteriores, también vuelvo a lo de antes, las bandas sonoras de las películas anteriores me gustaron más. Aquí hay momentos que están muy bien, pero otros me han parecido un poco como de relleno también, un poco para... Vamos a poner esto de fondo y... A pesar de eso, la película original, la banda sonora era... Para ponerle un cero, para suspenderla. O sea, es que no me gustó nada esa banda sonora que hizo Danny Elfman. Así que bueno, en términos generales, ya os digo, me parece una película demasiado extensa, ¿vale? Me parece que es una paliza ponerte esta película y para volver a verla, esto es mejor verla, cachos. Verlo en 4 días, te pones una hora cada día o la mitad un día y luego la otra mitad... Cosas así, porque verla del tirón, la verdad es que se hace extremadamente larga y no... No pienso que esté bien hecha en ese sentido, ¿no? No creo que esté bien pensada en ese sentido. Así que bueno, aparte de eso, me ha faltado un poco de emoción. Pero esos son un poco los puntos negativos para no catalogarlo de esto de obra maestra. Pero bueno, que yo le pondría a lo mejor un 8. Me ha parecido muy buena película. Pero claro, esperábamos aquí, ¿sabes? Algo apoteósico y realmente no me lo ha parecido. Así que bueno, en términos generales, esa es mi opinión. Así que bueno, nada, muchas gracias, un saludo. ¿Qué tal? Bueno, acabo de terminar de ver por fin la tan ansiada y esperada Zack Snyder Justice League y no tengo palabras, sinceramente. Era todo lo que esperaba y muchísimo más. Es increíble la cantidad de cosas que llegaron a dejar fuera la gente del estudio comparado con la película que se vio en 2017, el desarrollo de los personajes, los efectos especiales, las imágenes generadas por computadora, los villanos, Steppenwolf, que da bastante miedo, amenazador sobre todo, más que miedo, la amenaza latente que es Darkseid, lo que es un poco la historia antigua, que tampoco no se tocó para nada, como los Atlantes versus las Amazonas, ese vistazo al futuro de los planes que tiene Zack para más adelante. El epílogo fue emocionante también. Toda la película ha sido una verdadera locura. Estoy muy contento por Zack Snyder, que por fin se haya podido ver ese mensaje por Autumn, porque al final esto es por lo que luchamos, por la libertad artística de este director y por la justicia por su hija, para que se dedique esta película en honor a ella. Estoy sumamente complacido, sumamente contento, y eso que recién la acabo de ver, durante el día la estaré viendo durante una o dos veces más y durante el fin de semana también. Y nada, hay que apoyar esta película con todo. Es una película que recuerda mucho Man of Steel, incluso tocó muchas veces muchos de los escenarios dejados en la primera película de este Snyderverse. Cierra los ciclos con las palabras de ambos padres, el padre biológico y el adoptivo de Superman. Las escenas de acción, una Wonder Woman por fin guerrera, ¿no? Porque lamentablemente, pues en Wonder Woman 84, haya gustado o no la película, la Wonder Woman que nos mostraron ahí fue una Wonder Woman demasiado dulcificada, demasiado PG, ¿no? Acá, en cambio, Wonder Woman no tiene problema en golpear y romperle la cabeza a un terrorista si es que está amenazando la vida de unos niños. Batman también, una de las más grandes reivindicaciones con respecto al corte de cines. Superman, ya verlo, ya verle la cara sin esa deformación que surgió debido al bigote retirado digitalmente,
pues, y todo lo que es ese Superman, ¿no? Que todo el mundo se quejaba de Batman y Superman, que decía que no, es que este no es un Superman que sonríe, este no es un Superman canónico, ¿no? Lo que decían, pues este Superman, a pesar de haber estado completamente desatado en la batalla final, sí muestra ese carisma de Superman, ¿no? Ese carisma sonriente típico de Christopher Reeve. Estoy sumamente contento con la película, yo creo que va a arrasar con todo y esperemos que se restaure el Snyderverse. Así que a partir de ahora ya no será el Release the Snyder Cut, sino será el Restore the Snyderverse. Un aplauso para Zack Snyder y para todo su equipo y para todos los actores involucrados en esto. Gracias HBO Max, gracias Warner Brothers, gracias Warner Media y AT&T por hacer posible esto, por hacer realidad estos sueños, este sueño que yo como niño veía desde las caricaturas de los Superamigos o de la Liga de la Justicia del 2001, se ve reflejada en esta gran película de autor, en esta obra máxima estilo Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos de los Superhéroes, como bien dijo Zack Snyder. Así que espero que todos lo puedan disfrutar y apoyemos esta película de manera legal para que no sea lo último que veamos de este gran director y su visión, que es esta de acá. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Álvaro, James Dean en Twitter. Bueno, pues os traigo hoy la review crítica del Snyder Cut, de la Zack Snyder Justice League. Pues en resumidas cuentas, una gran película, me lo he pasado pipa, 4 horas de disfrute desenfrenado, se hace la película súper corta y la sensación que se te deja es el enorme vacío. Como fan de estos superhéroes, de este mundillo, si no hay otra continuación, o si no hay continuaciones, si no hay una continuidad, un futuro en todo esto. Pues la banda sonora, los personajes, las intenciones del director, las interpretaciones, el casting, es todo de tal magnitud que se hace bastante raro que después de estas 4 horas no pudiéramos ver nada más, ¿no? De todo esto. Pero en fin, creo que es una película más que recomendable. Es pura diversión. Tiene otro tono diferente al de su película anterior, Vámonos con Superman. Y nada, pues un gran placer, ¿no? Que podamos ver esta película en HBO Max en esta calidad, ¿no? O sea, unos efectos especiales muy pulidos. Unos personajes increíbles y bien desarrollados, que yo creo que es el gran punto de la película, el cómo interioriza, ¿no? En cada personaje, en cada trama, en cada subtrama y cómo se relacionan entre ellos. El ritmo de la película no decae. Pasamos de un personaje a otro y no te das cuenta. Y encima se hace con soltura, ¿no? No te das cuenta de eso, de ese salto entre historias. Al final todas se convergen en el mismo punto, ¿no? Que es la historia de Superman, de la muerte y resurrección de Superman. Me parece, pues eso, algo completamente fuera de lo normal, todo lo que ha ocurrido con esa película, y me parece una locura, ¿no? Que el Snyder Cut haya visto la luz, ¿no? Después de tanta pelea y tanto hashtag y tanto tweet, ¿no? Que al fin y al cabo ha sido un poco lo que ha impulsado a que Warner Brothers, HBO Max, viese el potencial, ¿no? De todo esto. Y nada, pues eso, y recomendaros que os pongáis la película lo antes posible para que no os spoileen mucho en redes sociales y que si ya la habéis visto, pues que la volváis a ver. Porque es una película además con tanto detalle, con tanto frase de guión, ¿no? Tanta frase de guión también escrita y eso que es un lujo, ¿no? Te la pones y en cada visionado gana. Gana y gana. Así que bueno, pues eso. Aquí os dejo mi review y nada, espero que os guste. Nos leeremos en los comentarios.